La Unión Deportiva Sanse se prepara para poner en marcha su primer torneo benéfico Sanse Ilusiona, una iniciativa deportiva en la que fútbol y solidaridad se unen para ayudar a los niños más desfavorecidos. La competición reunirá 16 clubes que, además de desplazarse hasta Sanse para disputar el torneo, colaborarán aportando un juguete por cada jugador inscrito. El objetivo es el niño, que en estas fechas hay muchos niños, por desgracia, muy necesitados y conseguir que sonrían cuanto más mejor, ¿no? Conseguir juguetes, que cada niño que participe en el torneo, más la gente que quiera, pueda traer un juguete y que le hagamos llegar a través de una ONG pues el juguete a estos niños necesitados. A los sitios donde lo vamos a donar, pues a la Fundación Síndrome de West y a la Asociación Vecinal de San Sebastián de los Reyes, serán los que le repartamos los juguetes. Todos los juguetes que se reúnan se destinarán a niños y niñas que, de no ser por campañas como esta, no tendrían la posibilidad de disfrutar durante la Navidad de algo tan sencillo como un regalo, que contribuirá a hacerlos más felices gracias a la pequeña aportación que solicita el club a los participantes y asistentes al torneo. Que vean los niños de esta edad la necesidad que hay real en el mundo y que nosotros, pues, a través de nuestra humildad, nuestro club, podamos ayudar a que estos niños tengan lo que se merecen. Para incentivar a los niños de cara a su formación personal y, bueno, transmitirles un aspecto solidario y recaudar juguetes para aquellos que más lo necesitan. En el ámbito deportivo, el torneo contará con la presencia de las categorías Benjamín de clubes de primer nivel como Real Madrid, Atlético de Madrid o Rayo Vallecano, que junto a equipos como el Alcorcón y otros combinados procedentes de distintos puntos del país, aportarán un extra de motivación tanto al público asistente como a los propios jugadores. Que vengan equipos de élite como Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano o incluso el Alcorcón, que está en segunda división, pues hace que este torneo tenga aún más interés del que tiene, ¿no? Tanto en el lado humano como también en el lado deportivo. Los días 3 y 4 de enero, el campo de fútbol Matapiñonera acogerá la celebración de un torneo para el que sus organizadores solicitan todo el apoyo posible, ya que por pequeña que sea la aportación, se estará contribuyendo a hacer más felices a unos niños y niñas que esta Navidad podrán recibir la visita de los Reyes Magos gracias a la colaboración de todos los vecinos y vecinas de Sanse.